Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. Hoy les voy a estar compartiendo paso a paso un nuevo modelo de abrigo o ropita para mascotas, ya sea para gatitos o para perros. Está súper fácil de hacer, miren lo hermoso que queda. Este vendría siendo la parte de arriba. Queda muy, muy lindo. La verdad es que es bastante fácil de tejer. Les voy a estar dando cada uno de los pasos para que ustedes lo puedan elaborar en casa. Este modelo que yo hice lo hice para talla M o para una mascota de tamaño mediano, pero les voy a ir dando cada uno de los pasos y las indicaciones para que ustedes puedan adaptarlo al tamaño de su mascota, ya sea más pequeño o más grande. Entonces, espero sea de su agrado. Si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita para que así puedas disfrutar de cada uno de mis videos tutoriales. Vamos entonces con los materiales que vamos a utilizar. Ok, para la talla M yo utilicé estos dos colores y gasté aproximadamente unos 60 gramos entre los dos colores. Este es el material que estoy utilizando. Es una lanita bastante sencilla, bastante suavecita. Es 100% acrílica y tiene un grosor de unos 2.5 o 3 milímetros aproximadamente. En la etiqueta me dice que utilicemos un gancho de 3 milímetros, pero a mí me gusta tejer que quede un poco más flojito, así que utilicé este gancho de 4 milímetros. Lo bueno de este proyecto es que ustedes podrán utilizar cualquier material que tengan a su alcance. De hecho, si lo quieren hacer con restantes de lanas que tengan y lo quieren hacer multicolor, pues también quedaría súper lindo. Vamos a necesitar también una cinta métrica, ganchitos marcadores, una agujita de lana y una tijerita. Bien, vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Colocamos nuestro gancho, giramos, apretamos por acá y sacamos. Ahora vamos a tejer una cadena de base. De esta manera vamos a ir haciendo nuestras cadenitas y vamos a tejer hasta alcanzar la medida que necesitamos de acuerdo a la talla. Recuerden que en la descripción yo siempre les dejo las medidas para el cuello de nuestra mascota. Lo ideal es que si ustedes tienen a la mascota cerca, le midan el contorno del cuello y esta cadenita de base la van a hacer con esa medida que les dio el contorno del cuello de su mascota. Entonces vamos a continuar hasta alcanzar esa medida. Bien, ya yo tengo acá mi cadenita de base. Esta tiene 50 cadenas y mide 30 centímetros. Esto es para un perrito mediano. Voy a trabajar una talla M, pero recuerden que en la descripción están las tallas y las medidas para cualquier talla que ustedes quieran hacer, ya sea más pequeña o más grande. Entonces, vamos a pasar por toda la cadenita verificando que esté derecha. Llegamos acá a la primera y vamos a colocarla así, ¿ok? Vamos a colocar nuestro gancho allí en el primer espacio, en la primera cadenita, y con un punto deslizado cerramos la vuelta para que nos quede una circunferencia, ¿ok? Entonces ahora vamos a iniciar la vuelta 1 con dos cadenas. Y en ese mismo espacio, en la cadenita donde cerramos, vamos a hacer un punto alto. Vamos a ir a la siguiente cadenita y en esa también vamos a trabajar un punto alto. Y así vamos a dar toda la vuelta 1, tejiendo un punto alto en cada una de las cadenitas. Y al final, entonces, la cantidad de puntos altos debería coincidir con la cantidad de cadenas. Por ejemplo, yo en mi cadena de base tengo 50 cadenitas, quiere decir que debería tener 50 puntos altos. Así continuamos entonces hasta llegar al final de la vuelta. Bien, ya tenemos acá la primera vuelta, toda con puntos altos. Vamos a cerrar acá encima del primer punto alto que hicimos con un punto deslizado. Iniciamos nuevamente con dos cadenas. Estas dos cadenitas no nos van a contar como punto en ninguna vuelta, ¿ok? Entonces, en esta vuelta vamos a comenzar a tejer puntos en relieve por el lado del frente y por el lado de atrás.
Comenzamos acá en el primero, tomando el punto por el lado del frente, ok, y hacemos allí punto alto en relieve, ok. Vamos al siguiente punto por la parte de atrás, pasamos el gancho de esta manera y allí hacemos nuestro punto alto en relieve hacia el revés, ok. Siguiente punto en relieve por el frente. Siguiente punto en relieve por el lado de atrás y así vamos a dar toda la vuelta número 2, uno por el frente y uno por la parte de atrás. Ok, ya dimos toda la vuelta número 2, fíjense cómo quedan estos puntos en relieve que a su vez son puntos elásticos, miren cómo estiran. Entonces finalizamos esta vuelta acá en el primer punto relieve, acá arriba, haciendo punto deslizado. Iniciamos la vuelta 3 con 2 cadenas nuevamente y en esta vuelta 3 vamos a repetir la misma secuencia de la vuelta número 2. Puntos en relieve, si está por delante lo volvemos a tomar por el lado de adelante y si está por la parte de atrás lo volvemos a tejer por la parte de atrás, así tejiendo estos puntos en relieve. Vamos a tejer la vuelta 3, 4 y hasta llegar a la vuelta 5 o 6, dependiendo de qué tan ancho quieren ustedes que les quede esta parte elástica para el cuello. Yo voy a tejer aproximadamente unas 5 o 6 vueltas tejiendo tal cual como estamos haciendo esta vuelta número 3. Puntos en relieve, siempre si está por el frente lo tejemos igual y si está por la parte de atrás igual, por la parte de atrás. Así vamos a tejer hasta la vuelta 5 o 6. Muy bien, ya llegué aquí hasta la vuelta número 6 y fíjense, tenemos una medida de 5 centímetros de ancho para nuestro cuello. Entonces, acá yo voy a hacer un cambio de color. Voy a combinar con este color gris. Nos vamos a ir acá. Si ustedes quieren hacer el cambio de color, lo vamos a hacer así. Nos vamos acá al primer punto y en lugar de cerrar con punto deslizado con el color anterior, utilizamos de una vez el color nuevo. Hacemos una cadenita y vamos a apretar tanto el color anterior como el nuevo color. Entonces, para esta vuelta, que en mi caso sería la vuelta número 6, vamos a tejer tal como hicimos en la vuelta número 1, es decir, un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos disponible. Un punto alto en cada espacio. A medida que vamos tejiendo, vamos ocultando este trocito de material que nos quedó por acá del nuevo color. Y entonces así vamos a dar toda la vuelta, un punto alto en cada espacio. Bien, ya terminamos con esta vuelta haciendo un punto alto en cada espacio. A partir de acá vamos a comenzar a contar las vueltas como de cero, es decir, esta con el color cremita va a ser la vuelta número 1. Cerramos en el primer punto alto haciendo un punto deslizado y vamos a iniciar con 2 cadenas. En esta vuelta vamos a tejer con aumentos. Cuando digo aumentos es que vamos a tejer 2 puntos en el mismo espacio. El primer aumento lo vamos a hacer acá en el primer espacio. En el mismo espacio donde cerramos con punto deslizado, tejemos 2 puntos altos. ¿Ok? Acá tenemos nuestro primer aumento. Ahora vamos a tejer 4 puntos solos en los próximos 4 espacios. Acá va 1, 2, 3 y 4. Entonces, en el punto que sigue vamos a tejer otro aumento, es decir, un punto alto y un segundo punto alto en ese mismo espacio. Tejemos nuevamente 4 puntos solitos. 1, 2,
3 y 4. En el espacio que sigue tejemos otro aumento, 1 y 2. Así vamos a trabajar toda esta vuelta número 2 hasta llegar al final. Ok, ya terminamos esta vuelta 2. Fíjense cómo va tomando forma, abriendo en esta parte de acá. Y entonces en esta vuelta número 3 vamos a iniciar con dos cadenas y vamos a repetir la secuencia de la vuelta 2. Aumento acá en el primer espacio, 1 y 2, 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, y en el siguiente nuevamente un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo espacio. Continuamos entonces toda esta vuelta haciendo esta misma secuencia hasta llegar al final. Bien, ya yo terminé con esta vuelta número 3. En mi caso yo voy a hacer aumentos hasta esta vuelta. Fíjense, pasamos de tener 30 centímetros en el cuello a tener en esta parte 20 centímetros por 2, ¿ok? Ya que sería la circunferencia, serían 40, casi 41 centímetros. Entonces, si ustedes ven que la mascota que va a utilizar este abriguito es muy muy gordita, entonces van a agregar una vuelta más de aumentos tal como hicimos acá, 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento. Yo voy a tejer aumentos hasta acá, entonces lo que sería para la vuelta número 4, ya sin aumentos, trabajamos entonces un punto alto en cada espacio. Vamos a comenzar con dos cadenitas, un punto alto acá en el primer espacio y luego seguimos toda la vuelta de igual manera, sin tejer aumentos, un punto en cada espacio hasta llegar acá al final de la vuelta. Ok, ya terminamos con esta vuelta número 4, fíjense cómo va quedando. Entonces, antes de comenzar la vuelta 5 vamos a tomar nuestros puntos, vamos a dividirlos para separar el espacio que vamos a ir dejando para las patitas. Acá están las dos cadenitas, fíjense lo que vamos a hacer, vamos a marcar 4 puntos, 1, 2, 3, 4 hacia el lado contrario. Allí vamos a colocar un marcador. A partir del siguiente punto vamos a contar 10 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este va a ser el espacio aproximado que va a quedar para las patitas. Después del punto número 10, en el punto que sigue vamos a colocar un marcador. Es decir, vamos a tener 10 puntos desde acá hasta acá. De igual manera vamos a hacer desde donde están las dos cadenitas. El punto que sigue va a ser el primero. 1, 2, 3, 4. Allí colocamos una marquita, contamos 10 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el espacio que sigue entonces colocamos otro marcador. Estos espacios que dejamos para las patitas va a depender también del tamaño de nuestra mascota. Si ustedes creen que este espacio que está acá está muy pequeñito para su mascota, entonces le pueden dejar más espacios, le pueden dejar 11, 12, etcétera. De igual manera, si son para mascotas más pequeñas, pueden dejarle menos espacio, aunque recomiendo que no sea mucho menos para que no les quede muy apretado en la parte de las patitas. Entonces lo que vamos a hacer en esta vuelta es lo siguiente: iniciamos con dos cadenas y vamos a tejer hasta donde está el primer marcador. 1, 2, 3 y en el espacio donde está el marcador, 4. Ok, entonces fíjense, tenemos acá 10 puntos en la parte de acá, vamos a tejer 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10,
que equivalen a la cantidad de puntos que dejamos aquí. Así que si ustedes dejan 11 o 12 puntos, van a tejer esa misma cantidad en cadenitas acá. Vamos a saltar todo este espacio, nos ubicamos en el espacio donde está el marcador y allí vamos a tejer un punto alto. Fíjense que el espacio queda bastante amplio para las patitas y entonces a partir de acá continuamos tejiendo un punto alto en cada espacio hasta llegar a este marcador, que es el siguiente, y aquí vamos a repetir lo que hicimos acá. Tejemos punto alto aquí, 10 cadenitas, saltamos al siguiente marcador y completamos los puntos altos hasta el final de la vuelta. Ok, ya terminamos esta vuelta, que es la vuelta número 5, entonces a partir de la vuelta que sigue, que sería la número 6, vamos a trabajar siempre la misma cantidad de puntos, un punto en cada espacio. En estas partes donde están las cadenitas, simplemente un punto en cada cadenita, deberíamos tener 10, ok, 10 puntos altos de acá hasta acá y de igual manera aquí. Vamos a continuar repitiendo esa misma secuencia, vuelta tras vuelta, hasta que tengamos una medida de 18 centímetros, midiendo desde acá arriba, ok, 18 centímetros para la talla M o mediano que estoy haciendo yo. Si es para tallas más pequeñas, pueden trabajar un centímetro menos. Si es para talla muy muy pequeñita, 16, incluso 15 centímetros, dependiendo del tamaño de su mascota. Y por supuesto, si son muy grandes, vamos a trabajar 20 hasta 22, incluso 24 centímetros si su mascota es súper súper grande, ¿ok? Entonces vamos a continuar vuelta tras vuelta hasta alcanzar esa medida que necesitamos de acuerdo a la talla que estamos trabajando. Ok, ya tenemos acá la medida de altura, ok, que les dije, 18 centímetros, y desde acá hasta acá tenemos un total de 12 vueltas. Entonces aquí vamos a cortar nuestro material, pero antes vamos a agregar una cadenita. Apretamos muy bien, esta es para asegurar que no se nos vaya a soltar el hilo. Cortamos, sacamos por completo y bueno, más adelante escondemos y camuflamos cada uno de los restos que tenemos por ahí. Entonces, el paso que sigue es colocar nuestra pieza de esta manera. Vamos a colocar las dos aberturas juntas de esta manera y vamos a calcular para seguir tejiendo solo en la mitad de nuestro proyecto. Súper fácil, vamos a tomar acá, vamos a bajar y colocamos allí un marcador. De igual manera de este lado. Entonces, lo único que vamos a necesitar en esta parte es que la cantidad de puntos que hay entre este marcador hacia acá atrás y entre este marcador, verifiquemos que sea múltiplo de 3 más 2. Es el múltiplo que necesitamos para el punto que vamos a trabajar a partir de este momento. Entonces, solamente vamos a contar los puntos. Por ejemplo, 3 más 2 sería 30 más 2 puntitos, 32. O 27, que es múltiplo de 3 más 2, serían 29 puntos. Vamos a ir contando y que tengamos esa cantidad. Comenzamos desde acá, desde el marcador, por la parte de atrás, es decir, la parte contraria a donde están las aberturas de las patitas. Ok, para que quede bien claro esto de los múltiplos de 3 más 2. Yo tengo acá, desde este marcador hasta este, conté 45 puntos. El número 45 es múltiplo de 3, me falta agregar los dos puntitos. Entonces, muy sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Sacamos el marcador y lo saltamos al punto que sigue. Ahí contamos un puntito más y en este lado de igual manera, hacia afuera, ¿ok? Para sumar los puntos que tenemos dentro. Quiere decir que ahora tengo 47 puntos y entonces ahora sí vamos a comenzar a trabajar con la nueva puntada. Eso yo lo voy a hacer con los dos colores, una vuelta para cada color. Ustedes pueden decidir cómo lo van a hacer. Si lo quieren con un solo color, aunque se vería más lindo el punto si lo trabajamos con dos colores.
Entonces, iniciamos acá en el espacio donde está nuestro marcador, insertando nuestro hilo con un nudo deslizado como hicimos y un punto deslizado. Acá vamos a iniciar tejiendo tres cadenas que nos van a contar como el punto alto número 1 y también para darnos altura. Tomamos la lazada, vamos a saltar el siguiente punto y en el que sigue vamos a tejer tres puntos altos en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Ahora vamos a saltar 1, 2 y en el punto número 3 colocamos nuestro gancho y nuevamente vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Saltamos 1, 2 y en el tercero otra vez tejemos 3 puntos altos y de esta manera vamos a continuar hasta que lleguemos al siguiente marcador. Ok, ya llegamos acá al siguiente marcador. Fíjense, después del último grupito de 3 puntos, me debería quedar un punto solito y el espacio donde está el marcador. Vamos a saltar este punto y en donde está el marcador, que vendría siendo el último punto que vamos a tejer, vamos a hacer un punto alto solito. Entonces, vamos a dejar esta vuelta acá y a partir de acá vamos a trabajar dos vueltas por este lado y después dos vueltas por el revés para poder usar un color diferente para cada vuelta. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Tomamos el color número 2, hacemos un nudito deslizado y nos vamos a ir al principio. Acá en la tercera cadenita vamos a insertar nuestro material con un punto deslizado. Iniciamos con tres cadenas y básicamente vamos a repetir la secuencia de esta vuelta. Saltamos el primer puntito, en el segundo tejemos tres puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Saltamos 1, 2 y en el tercero, que sería siempre el centro de estos 3, allí vamos a tejer nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ubicamos el punto del centro de este grupito de 3 y tejemos de igual manera. Entonces así continuamos hasta el final de la vuelta. Ok, ya finalizamos esta segunda vuelta. Fíjense cómo vamos a terminar para poder hacer el cambio de color nuevamente. Acá donde está el último punto, en este espacio, vamos a tejer un punto alto, pero en este arito. Ok, lo colocamos dentro del arito, nuestro gancho, y apretamos. Y ahí vamos a tejer el punto alto para finalizar la vuelta. Volvemos a ajustar, ven que queda acá derechito. Y entonces, para comenzar a trabajar nuevamente con el color número 1, en mi caso este color moradito, pasamos por este arito de esta manera, apretamos bien el color anterior y comenzamos a tejer las tres cadenas con las que iniciamos normalmente la vuelta. Giramos y continuamos entonces la misma secuencia que trabajamos hasta ahora en las últimas dos vueltas. Y vamos a repetir lo mismo. Vamos a tejer ahora dos vueltas en esta dirección. Terminamos esta, tomamos el color gris, lo insertamos en la tercera cadena y ya podemos iniciar con tres cadenas lo que vendría siendo la vuelta número 4. Entonces, vamos a continuar repitiendo esta secuencia, dos vueltas hacia un lado, dos vueltas hacia el otro, hasta que tengamos una medida, en mi caso, ok, midiendo desde acá arriba, hasta alcanzar 30 centímetros.
Esto es para la talla M. Si van a trabajar tallas más pequeñas, pueden hacerlo, por supuesto, 28, 26, 24 centímetros, dependiendo de qué tan pequeño sea. Y si es para más grandes, pues 32, 34, 36 centímetros. Como pueden ver, es una secuencia muy fácil de seguir, entonces continuamos repitiéndola hasta llegar a la medida que necesitamos de largo. Tenemos ya los 30 centímetros para el largo. Fíjense cómo queda este punto en la parte de acá abajo, queda muy lindo. Y pues acá ya tendríamos que cortar nuestro material. Fíjense cómo vamos a hacer, como tenemos los dos materiales allí, acá en el último vamos a hacer una cadena, alamos y cortamos. Y por este de acá abajo, como ya está asegurado con el punto de acá arriba, simplemente vamos a cortar dejándole un trocito para esconder, camuflar, esconder bien y luego cortar por completo. Fíjense, ya quedaría nuestra prenda lista, este abriguito súper fácil, súper sencillo como vieron. Simplemente si ustedes quieren agregarle algunos detallitos, pueden hacer un borde por aparte de acá, ya sea con punto bajo, punto alto, puntos con onditas. Ustedes pueden decidir qué punto quieren hacer o simplemente dejarlo así como yo. Otra cosita es que siempre me escriben preguntándome por las manguitas y pueden hacerle manguitas. En estos espacios que tenemos acá podemos tejerle una vuelta de puntos altos, insertamos el material, tejemos una vuelta de puntos altos y luego tejemos la misma puntada que hicimos en la parte de acá, puntos en relieve por el frente y por atrás para que les quede elástico. Pero como les digo, eso depende de cada quien que tanto quiere agregarle detallitos a esta ropita o a este abriguito de mascotas. Bien amigos, ya terminamos con el paso a paso de este hermoso abriguito para mascotas. Espero les haya gustado este nuevo modelo. Recuerda que si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, me la puedes dejar en los comentarios. Yo con mucho, mucho gusto voy a estar respondiéndoles y ayudándoles para que ustedes puedan hacer el abriguito para sus mascotas también. Recuerden que en la cajita de descripción acá abajo les voy a dejar las medidas, que son como medidas estándar para diferentes tallas en caso de que ustedes no tengan la mascota o el perrito cerca y tengan que guiarse por medidas. Pero lo ideal, como les fui diciendo en todo el transcurso del video, es que tengan a la mascota cerca y le vayan tomando las medidas. Si este video te ha gustado, recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas disfrutar de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.